Gracias, señora Brown. Hola, Bert. Hola. Hace calor, ¿eh? Mucho calor. Hola, Jos. Hola, Bert. Buena galleta. Ya lo creo, te las cargaré en cuenta. Te las cargas a él y no a mí, ¿eh? Traigo una lista de lo que necesitamos. ¡Déjame tranquilo! Te dije que me dejaras. Quiero una botella de vino, Bert. El doctor me recomendó que lo tomara, ¿sabes? No tengo del que a ti te gusta, Luke. Quizá otro día. Luke. Ya oíste lo que te dijo, querido. Ven, volverás otro día. Usted no me gusta que las mujeres me den órdenes, ¿eh? ¿Crees que soy idiota? ¿Acaso no tengo ojos en la cara? La tomaré yo mismo. Espera un momento, Luke. Vete de aquí. Luke. Jos y yo vamos a desayunarnos ahora. ¿Por qué no nos acompañas? No quiero que los Catway se metan conmigo. No me gustan ustedes. ¿Han oído? Yo no voy a consentir esto, Luke. Con que vete de aquí. Luke, mi vida, no quiero que te pase nada. ¿Creen que le voy a hacer caso a un tendero estúpido? ¿O a estos engreídos Catway? ¡No tengo que obedecerles! Por favor, Luke, vámonos. Siempre he tenido deseos de matar a un Catway. Luke. Luke, mi vida. Contéstame, Luke. ¿Cómo pasó esto? Temo que ya no necesita el médico. Ha estado bebiendo durante toda la semana, el guasil. Estaba medio loco. Ben no lo pudo evitar. Luke Grayson se estaba buscando esto. Es posible. Qué lástima que acabara así. Antes era un buen hombre. Tenía que ser usted, Ben Cartwright. Tenía que ser usted. Bueno, al fin llegamos a la meta. Virginia City. Nadie llega a darnos la bienvenida. Papá debió recibir la carta que yo le mandé en cuanto él me envió lo del viaje. El tiempo vale mucho para un hombre de negocios como lo es él. Habrá mandado a alguien a guardarte. Preguntaré a ver y quiero agradecerle su interés por mí durante el viaje. Oiga. Diga. ¿Conoce a un hombre llamado Luke Grayson? ¿Quién no lo conoce? Él debía esperar la diligencia. Pues ya él no esperará ni esta ni ninguna otra. Lo pueden ver allí. ¿Quiere decir que murió? Ab Jenkins aún no ha enterrado a nadie vivo. Es triste decirlo, pero nadie protestaría si a Luke Grayson lo enterraran vivo. Oh. Está muerto. No lo creo, ¿no?
¡Qué lástima! Este chico viene desde Boston a ver a su padre. ¿Padre? ¿Él es hijo de Luke? ¿Estás seguro de que no podemos hacer nada más? Creo que ya han hecho suficiente. No me gusta su modo de decir eso. Todo el mundo sabe que él disparó antes. Ah, yo no me refería a eso, sino a todos los gastos del funeral. No era su deber pagarlo. El alguacil tiene fondos para pagar estos entierros. Bueno, el alguacil no fue quien mató a Luke. Volveremos más tarde, gracias. Está bien. ¡Déjenme pasar, papá! ¿Es este Luke Grayson? El mismo. No lo recordaba muy bien. Hacía mucho que no lo... ¿Cómo murió? No creo que sea el lugar ni el momento. Escuche, para... tengo derecho a saberlo. Era mi padre. Todd Grace. Tenía deseos de conocer. Todd, Luke me habló tantas veces de ti. Si puedo ayudarte en algo... ¿Conoció a mi padre? Soy Diane Jordan. Luke y yo... Tu padre y yo... Él debe haberte escrito de mí. ¿Qué sucedió? Escucha, hijo, este no es el momento de hablar de esas cosas. ¿No lo es? Él tiene que saber la verdad algún día, ¿no? Tu padre murió asesinado. Le disparó a sangre fría a un hombre llamado Ben Cartwright. Eso no es verdad, Diane. Hijo, aquí se vive distinto al este cuando un hombre saca un revólver... Ben Cartwright. ¿Por qué mató él a mi padre? Yo lo vi y Ben Cartwright, créelo, lo asesinó por capricho. No digas esas cosas, Diane. Escucha. Hijo, ven aquí un momento. Esto era de tu padre. Examínalo. Verás que disparó dos veces. Quería matar a Cartwright. Disparó antes de que él sacara su revólver. El revólver de mi padre. Él fue un buen tirador. Llevó el revólver con orgullo. Hijo, creo que debo entregárselo al alguacil. ¿No le pertenecía a Luke, acaso? Oh, sí, claro, pero... Ahora es del muchacho. Todo lo que Luke dejó es de este muchacho. Tengo algunas cosas suyas en mi poder. Todo es para ti. Todo cuanto dejó es tuyo. No somos los llamados a juzgarle. Ya eso lo hará quien le creó. Solo podemos desear que el alma de Luke Grayson obtenga en la vida eterna el perdón y la paz que no halló en este mundo. Oremos. ¿Conviene que ore usted, Ben Cartwright? Ahora yo le mataré. Usted mató a mi padre y ahora le van a enterrar con él también. Vamos, muchacho. Guarda ese revólver. Cuando le haya matado. Escúchame bien, hijo. Si tú le disparas a él, yo te dispararé a ti. Quieto, alguacil. El chico está asustado. Sí, tengo miedo. Pero así todo le mataré. No. Escúchame a mi hijo. No fue un asesinato. Ben Cartwright hizo cuanto pudo para evitar matarme. No se meta usted en esto, déjeme. Tú lo comprendes bien, muchacho. Si fuera verdad lo que crees, estaría preso yo por haber matado a Luke. Ya oí yo hablar de los Cartwright. Se cree que pueden matar impunemente. Pero hoy... ¡Suélteme! ¡Déjeme le matar! Tranquilízate, Todd. Yo me encargaré de ti como se lo prometí a tu padre. Yo no quiero favores de nadie.
Está bien, Todd. También tu padre era así. Tampoco a él le gustaba deber favores a nadie. Usted fue el culpable, Cartwright. Y yo no le voy a dejar olvidarlo. Le he pasado el caso al juez Parker de Eureka. Así que a principios del mes que viene le espero aquí. Vaya, muy bien. Para eso faltan 3 semanas. ¿Qué será del chico hasta entonces? Bueno, creo que podemos darle habitación y comida gratis, ¿no? Pero ese muchacho no se puede dejar aquí. No es un criminal. Es un muchacho de 16 años. Con un gran deseo de ser un asesino. Ven, ¿no ve usted acaso que si el chico le llega a disparar, estaría usted también ahora enterrado como Luke Grayson? Así es, papá. El que nace asesino lo es ya desde el momento en que abre los ojos. Él no es un asesino, sino un infeliz muchacho lleno de miedo. Además, ya le quitaron el arma, ¿verdad? Y yo me pienso encargar de que no consiga otra. Cuando venga el juez decidirá qué va a hacerse con el muchacho. Pero mientras el chico no puede quedarse ahí, llenándose más y más de odio y de dolor. No le conviene. Ven, ¿qué debo hacer yo? ¿Tomarle de la mano y decirle que los niñitos buenos no matan a nadie y luego dejarlo suelto otra vez? Vengo a buscar a Todd. ¿Cómo? Aguarda, Dayan. Yo debo cuidar de él, ¿no es cierto? ¿Quién si no se ocuparía de él? Es el hijo de Luke Grayson. Y yo era la única persona que estimaba a Luke, así que tengo derecho a cuidar a Todd. Dayan, aquí no se trata de quién fuera el padre del chico, solo se trata de que, bueno, él está nervioso y es peligroso que ande suelto así. Yo le daré un buen hogar. Seré una buena madre. ¿Dónde? ¿En la cantina? Lloyd, por Dios. Esto no es con usted, Cartwright. Digan lo que digan de mí como mujer. Ese muchacho necesita mucho cariño, ¿no lo entienden? Y necesita comprensión. Lo lamento, Dayan, pero no te dejaré llevártelo de aquí. ¿Puedo ir a verlo? Claro, naturalmente. Pasa por aquí. ¿Qué quiere usted? Pues, te traje estas cosas. Eran de tu padre. Un reloj de oro y su cadena. ¿Lo recuerdas? Y $3 de plata. Eso era todo. Pero debía tener más. Él me escribió hoy. ¿Y qué fue lo que te dijo tú? Dijo que me regalaría un caballo. Que íbamos a hacer una casa y a comprar luego una finca. Sí, ya sé. Él no le contaría nunca esas cosas. Usted no las sabe. Desde luego, es verdad. Y con solo $3 no iba a enviar por mí. No lo haría, ¿no es verdad? Bueno, ya él no existe, ya no importa. Claro que sí importa. Pero usted no significó nada para él, eso sí yo lo sé. Yo no sé lo que signifique para él. Pero sí sé lo que él significó para mí. Dayan. ¿Hay algo en lo que yo pueda ayudar? ¿Qué le pasa a Cartwright? ¿Le remuerde la conciencia ahora? Oh, Dayan, no hable usted así. Papá solo quiere tratar de... No me importa lo que él quiera. ¿Qué sabe él de lo que yo siento? ¿Qué saben de sentimientos ustedes dos, Cartwright? Tienen todo lo que puedan desear. Y en su vida no hay lugar para sentimientos. Roy, yo no voy a dejar a ese muchacho aquí. Yo sé lo que usted piensa, pero se equivoca. Usted no le debe nada a ese muchacho. Y si es que yo necesito hacerlo, ¿eh? Roy, usted y yo hemos vivido mucho, pero no lo suficiente como para matar a un hombre y olvidarlo luego.
aunque se mereciera la muerte. Ya lo sé, Ben. Tampoco a mí me gusta dejar aquí a ese chico. ¿Pero qué quiere? ¿Que se lo entregue a Dayan? No. Que me lo entregue a mí. ¿A ti? ¿Pero acaso ya has olvidado lo que sucedió en el cementerio? Oz, es un chiquillo asustado que después de viajar tanto encuentra a su padre muerto. Se encuentra confundido, adolorido, solo. Si alguien no le brinda ayuda a tiempo, será como su padre o peor. ¿Y quién sabe lo que le sucederá? Papá, si nos los entregan, ¿a dónde lo llevaremos? Lo llevaremos a casa. Respirará aire puro. Allí montará a caballo y... Oz, ¿acaso no conozco yo a los muchachos? Oh, claro que sí, papá. Pero olvidas cuánto te odia. Ahora él cree que me odia. Pero si se queda aquí encerrado como un criminal, llegará a convencerse. Entréguemelo, Roy. Ben, yo respeto mucho su buen juicio, pero esta vez usted se equivoca. Si aún así se lo entregara, usted sería responsable de todo lo que él hiciera. Yo acepto esa responsabilidad. ¿Pero crees que podremos manejarlo solo? Adam y Joe aún no han vuelto. Yo no sé si debieras hacer... Nos la arreglaremos tú y yo. Va en libertad condicional tan solo. Y a la primera que haga tiene usted la obligación de devolvérmelo enseguida. ¿Comprende, Ben? Sí, sí, perfectamente. No sucederá nada. Espero que tú sepas lo que haces. También yo. ¿Entrar? ¿No llama usted a las puertas? Oh, eso depende. Los de su clase no lo hacen. ¿Y cuál es mi clase? Le he visto a usted en todos los sitios en que he estado yo entre Virginia City y México, en todos ellos. Tal vez tuviera otra cara y otro modo de vestir, pero sí los mismos ojos calculadores, el mismo andar y el mismo hedor a asesino. Bueno, ya que nos entendemos, vamos a beber. Tiene usted una bonita habitación. Tiene muy buen gusto. Usted no subió aquí a hablar de mi buen o mal gusto, ¿verdad que no? He podido subir a eso. Esto es tan solo una... visita. Tenemos poco tiempo para hablar los de nuestra calaña. No podemos ni hablar de nuestros sentimientos. ¿Sentimientos? Esos ya no puedo ni tenerlos. ¿No? ¿Por qué guarda aún esto? Démelo. Solo esto me queda. Eso, y también el chico. No puede olvidar a ese muchacho. Ya no me importa. Ahora sé que hay quien lo cuide. El hombre que mató a su padre. El chico es valiente. Cree que soportará bien la caridad de Ben Cartwright. Vamos, acéptelo. Un día tratará de matarlo. Y lo matarán a él entonces o después. Yo no sé qué hacer por él. No me quiere ver. Tal vez porque ya usted demostró quién es. ¿Qué quiere decir? Yo fui al entierro y usted no impidió lo que él intentó hacer. No soy responsable de lo que él quiera hacer. Es posible, pero usted quería que él disparara. ¿No es verdad? Bueno, ¿y qué menos puedo desear? Al fin y al cabo, Luke y yo... Se amaban. Es conmovedor, la verdad, sí. Pero no hablo de eso. Hablo de matar a Ben Cartwright. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Por un precio, siempre estoy dispuesto a matar. ¿Y cree usted que yo tengo dinero? Usted quizá no, pero el chico sí. En el viaje acá me habló de su padre. Ese chico heredará bastante dinero. Yo nunca llegaría a eso. Aunque quisiera haber muerto a Cartwright, no alquilaría a un matón como usted. Creo que no lo haría. ¿Para qué? El chico lo hará, ¿no? Llévele dulces cuando vaya a verlo a la cárcel. Piénselo. Cuando me necesite, avísame.
¿Has visto alguna vez un paisaje más lindo? ¿Ha ido usted a Boston? No, nunca he ido. ¿Cómo sabe que no hay paisajes más lindos allá? Sí, es cierto, Todd. Nunca se me ocurrió eso. Hay tantas cosas que nunca se le ocurrieron. Sí. Es verdad, tienes razón en eso, chico. ¿Quieres montar un rato ahora, Todd? ¿A qué diablo sacaría con eso? ¡Vamos! Escucha, un vaquero no es solo el que huele como tal o el que usa bota. Bien, primero siempre se monta uno por el lado izquierdo. Se le acerca uno con calma para no asustarlo. Prueba a ver. ¡Anda! Por el lado izquierdo. Vamos, muchacho. ¿Cuándo vas a entender que solo estamos tratando de ayudarte? ¿Ayudarme? ¿Cree que yo quiero montarme sobre ese saco de huesos? No me importa si quieres montarte o no. Te vas a montar. ¿A usted obligarme? ¡Claro que puedo obligarte! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? Papá, yo no sé. He intentado todo con este chico. Y no consigo agradarle con nada. ¿Eh? ¿Qué es lo que te pasa, hijo? Oiga, yo vine aquí porque el alguacil me obligó, no porque yo quisiera. Escúchame, Todd. Tú estás en La Ponderosa como un invitado, no como un preso. Recuérdalo, hijo. Hola, Ben. Hola, Huss. ¿Cómo está usted, Roy? ¿Y el pueblo cómo está? Con mucho calor. ¿Cómo les va a ustedes con el jovencito? Oh, muy bien, Roy. Todo va saliendo perfectamente. Vamos a convertir a Todd en un ranchero. Ben, he estado pensando que yo no podía entregarle así a este muchacho. Pero yo dije que asumía toda responsabilidad. Sí, pero aún así, él tiene que estar bajo mi custodia. ¿Dónde le han puesto a dormir? Pues, la mayor parte de mis vaqueros están con Joe y Adam y pensé que él podía usar la habitación del primer capataz, Roy. Ajá. Parece seguro, excepto por esa ventana de atrás. Usted la ve desde su habitación, ¿no? Oh, pero espere, Roy. Esta es una habitación, no una celda. Él tiene que estar seguro. Y Ben, póngale un candado a la puerta cuando él se acueste. Ahora debo irme al pueblo. Roy, ya es hora de comer. ¿Quiere comer con nosotros? Me gustaría, Hoss, pero debo regresar. Lamento llegar tarde, papá, pero Todd no podía decidir si tenía deseos de comer o no. Pues mira, Todd, eso nunca me ocurrió con Hoss cuando tenía tu edad, ni desde entonces. ¿Sabes una cosa, Hoss? Esta carne es de lo mejor que hemos comido. Y la salsa parece buena. Esto es una tontería, muchacho. Si tienes hambre, ¿por qué no te sientas? ¿Cree usted que yo voy a comer con el hombre que mató a mi padre? Todos solo queremos ayudarte, pero es que no lo comprendes. No quiero deberles favores. No le temo a usted ni a cualquier otro Cartwright. Y no piensen que les voy a obedecer. Ya dije que no quiero comer y no lo haré. Oh, no te preocupes por él. Hiciste cuanto podía. Ese pobre chico ha sufrido tanto hoy. Es probable que no haya comido nada. Tal vez no desayunó. Pero se propone odiarnos a muerte, ¿verdad? Y eso solo hace. Bien. Él nunca dijo que quisiera venir. Sí, hijo, escucha. Supón que me hubiera matado Luke. ¿Querrías tú comer o hablar con Luke Grayson? No. No había pensado en eso, papá. Hoss, llévale comida a su cuarto.
tiene que comer. Sí. No te sorprendas si el muchacho me muerde. Papá pensó que quizá querrías comer aquí. Te traje esto. Pues puede llevárselo otra vez. Dije que no quería nada de los Cartwright. Oye, Todd. Aunque uno se enfade mucho por algo, el estómago no olvida comer nunca. ¿Quiere hacerme comer eso? No. No, eso no. Yo no te pienso obligar. Mi padre no quiere que tú sientas hambre y no tengas comida. Por eso me envió aquí. Yo no le importo un bledo a su padre. Todd, ¿por qué dices eso? ¿Por qué lo digo? Porque es la verdad. Por eso. Él es un mentiroso. Escucha, muchacho. Escúcheme usted. No sé cómo diablos se les ocurrió que puedo interesarme en montar a caballo y verán que no van a lograrlo. Y no voy a dejarme decir invitado. Yo no soy bobo, ¿me entiende usted? No comprende. Él te considera un invitado nuestro. ¿De veras? Acostumbran siempre encerrarlos con candados. Ahí tiene la comida. Lléveselo a su padre y dígale que no quiero más favores suyos. Cartwright. Todd, ¿y esto qué es?
¿Un revólver, eso? Todd, escúchame. ¡No se acerque! ¡No se acerque usted! ¡No se acerque! Todd, dame eso. ¡No! ¡No! Papá, ¿qué sucedió? ¿Qué te pasa? Todd tomó un revólver descargado del escritorio. Trató de matarme. ¿Eso hizo? Ese chico estúpido. ¿Dónde está? Salió para afuera. Probablemente está escondido, como un animal asustado, esperando que salgamos armados a perseguirlo. Papá, no vas a dejarlo así, suelto. No, no voy a dejarlo así, pero tampoco voy a perseguirlo. Trató de asesinarte. No tenía balas. Sí, pero eso él no lo sabía. ¿Hasta dónde piensas llegar en este asunto? ¡Vos espera! Esperar ni esperar, después de todo lo que has hecho por él. ¿Has pensado en lo que le hice yo a él? El alguacil me lo confió. Debo avisarle pronto. Aunque no me gusta hacerlo, debo decirle a él lo que pasó. Se habrá llevado un caballo e irá ya camino de San Francisco, tal vez. No puede ir lejos. Él no sabe montar, ¿no es cierto? Quizá disimulara delante de nosotros, papá. Bueno, es posible. Creo que tratará de volver a Virginia City. Si vuelve, lo hallaremos allí. Pero no voy a perseguirlo. Al menos no esta noche. Acostémonos ahora. Iremos a ver al alguacil por la mañana. Tarde ya, Diane. Anda, vete a acostar. ¿Acostarme? No duermo desde que él murió. Tienes que seguir viviendo. Sí. Eso es lo peor. Vivir. Eso. Y solo pensar en el día y noche. Diane, tú querías salud. Claro. Qué gracioso. Que me enamorara yo así de Luke Grayson. No era gran cosa. Sin trabajo, siempre en pelea, siempre borracho. Yo no le importaba un bledo a él. ¿Verdad que es gracioso? ¿No te ríes ahora? No. No tengo ganas. Aún me parece verlo, Charlie. Al verlo por la calle, todas se volvían a admirarlo por su gran figura. También yo lo hacía. Lo seguía con la vista por todos los sitios, Charlie. Tan alto. Y al sonreír, era tan guapo. Yo nunca dejé de admirarlo, creo. ¿Te sirvo otro whisky? Sí, sírvelo. Es mejor beber que dormir.
¿Puede usted atenderme? Claro que sí. ¿En qué puedo servirte? Quiero un revólver. Eso cuesta dinero. Yo tengo dinero. No es mucho, solo $3, pero ¿lo sabrá de ese precio? No tengo un revólver que cueste $3. Deme cualquiera, aunque sea viejo. Un revólver empeñado, tal vez, ¿no tiene para la venta alguno? Hijo mío, oye esto. No le vendería al hijo del Luke ni medio revólver aunque ofreciera lo que ofreciera por él. Así que vete de aquí y olvídate de eso. Buenas noches, Charlie. Todd, ¿qué haces tú ahí? Métase en lo que le importa y déjeme a mí. Todd, ¿qué te ha pasado? Traté de matar a Ben Cartwright. Oh, Todd, irás de nuevo a la cárcel. Que hagan lo que sea conmigo. No podemos quedarnos aquí hablando. Nos verán. Ven arriba. Ese chico viene de mala semilla. Aún en sus buenos tiempos, Luke daba señales de lo que iba a ser. Y ese muchacho es una astilla del mismo palo. ¿Sabe a dónde fue? Bueno, creo que vino para acá. Buscaré dos comisarios y... quiero que me acompañen ustedes. Ven. Busquémosle. Bert, ¿qué te ha pasado? El hijo de Lute Grayson quería comprarme un revólver. Yo me negué a vendérselo y él me dio con el mango de un hacha. ¿No crees que debería examinarte un médico? Me sentí algo atontado por unos minutos y no podía hacer nada, aunque lo vi tomar un revólver. Estaba paralizado. ¿Tomó un revólver? Así es. Y lo cargó con balas. Supo cómo cargarlo. Ben, llévelo usted al médico. Hoss me acompañará, ¿eh? Está bien. Y Ben, no se trata de un chico de 16 años, sino del hijo de Luke Grayson con un revólver cargado. Está bien, Roy. Te pregunté dónde obtuviste el revólver. Ya le dije que lo encontré y eso es todo. Bien, ¿y qué piensas hacer con él? Matar a Ben Cartwright. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Escucha, yo quiero verlo muerto tanto como tú. ¿Pero qué haría un chiquillo como tú contra todo un hombre? Necesito un tiro tan solo. ¿Y tú no entiendes que te harán ellos 1,000 pedazos en cuanto logren verte? ¿Qué vas a hacer ahora? Irme de aquí enseguida. No, Todd, aguarda. Hay otra forma. Oiga, ¿de qué habla usted? Si yo te ayudo, ¿me prometerás tú irte de Virginia City y no volver aquí nunca más? ¿Cómo puede ayudarme?
Esto es un giro del Banco de la Ciudad de San Francisco. $500. Si yo lo firmo, lo cobrará quien lo presente. De hecho, tenía razón. Tenía razón, ¿verdad? ¿Pero respecto a qué? Este es mi padre y quiso engañarme, ¿no es verdad? ¿Cómo? ¿Engañarte yo? Estoy tratando de ayudarte. Oiga, si mi padre le dio ese dinero, quédese con él, que yo no lo quiero. Quizá tú no lo necesites. Pero yo sí. Deja ese revólver. Estoy de tu lado. ¿Verdad, Diane? ¿Qué hace usted aquí? Le dije que usted iba a necesitarme. Me necesita ahora. Y tú robaste ese revólver. El alguacil lo sabe y viene a buscarte. Él debe irse pronto de aquí. Que se vaya a San Francisco. ¿Quiere ir usted con él? Sí, creo que sí. Pero por dinero, ¿eh? Por $500. Yo oí su conversación. No seré yo educado, es posible, pero así logro averiguar las cosas. Endose ese giro y yo lo sacaré de aquí. Solo una cosa. No trate de cobrarlo hasta llegar a San Francisco. No tengo prisa. ¿Qué hace usted? Yo no quiero favores. Y sé que mi padre no miraría a nadie como usted. Escucha, Todd. Haz lo que te dicen o le avisaré al alguacil. Cámbieme esto. Vamos, 500. Oiga, eso es mucho. Usted los tiene, con que dése prisa y cámbielo. Yo nunca había visto un cheque como este. Señor Cartwright. Sí, Charlie. ¿Quiere ver si esto es bueno? Sí, ¿qué es? Algo de un banco. Usted sabe mucho de estas cosas. Mírelo usted. No tiene que mirarlo, es bueno. Creo que se lo ha dado Diane Jordan. ¿Por qué se lo dio? Yo creo que eso no le importa, Cartwright. Esto es por algo de Todd, ¿no es cierto? No se meta, Cartwright. Se lo dije antes. ¿Dónde está Todd? Oiga, deme mi dinero. ¿Dónde está el muchacho? Yo detesto que me sujeten, ¿sabe? Y no crea que va a robarme, ¿me oyó? Si averiguo que esto le pertenece, lo recobrará. Pero antes hablaré con Dayan sobre esto. ¡Ven! Por aquí. Diane. ¿Está usted ahí, Diane? Soy Ben Cartwright. Entre, está abierto. Creo que esto es suyo, ¿no? ¿Dónde lo encontró? Se lo quité a un matón que llegó hace poco al pueblo. Trató de cambiarlo abajo. ¿Trató de cambiarlo? ¿Y qué le importa eso a usted? Quizá yo se lo debía. Quizá me hizo algún favor. ¿Se lo hizo? ¿O iba a hacérselo ahora? Quizá iba a matarme. Era dinero de Luke, y Luke se lo debía a Applin. Diane, Luke nunca tuvo un centavo últimamente. No trate de engañar. Salga de aquí. No tengo que aguantar lo que usted diga de Luke. ¿Usted lo mató, no le basta? ¿Cree que el pueblo entero no sabe que usted mantenía a Luke? Que usted le compraba ropa, comida y hasta le daba dinero para beber. Y él ni siquiera la miraba a usted, Diane. Eso no es cierto. Yo sé que Luke me quería mucho. Oh, sí. ¿Cree que él era capaz de querer a alguien? ¿De pensar en alguien que no fuera él mismo? ¡Cállese! ¡No quiero oírle decir esas cosas! ¡No quiero oírle! ¡No quiero oírle! Diane, usted sabe bien que es cierto. No siga tratando de engañarse a sí misma. A ver, ¿y el muchacho? Aquí estoy, Cartwright. Es fácil decir esas cosas de un muerto que no puede defenderse. Todd, guarde ese revólver. Lo guardaré cuando yo quiera. Esta vez no voy a fallar. Esta vez sé que está cargado. Todd, no aguarda. Todd, espera. Él mató a mi padre, ¿lo olvida usted? No, no lo olvido, pero todo lo que él dijo de tu padre es cierto. No, todo es mentira, lo sé. No, Todd, no es mentira.
Yo conocí a tu padre mejor que nadie en el mundo. Él no servía para nada. Según Ben Carray lo dijo, no servía, ¿no, Todd? No, eso no es cierto. Él me mandó dinero para que viniera a verle. Él nunca te mandó un centavo. Él se bebió todo lo que yo le di y nunca te mandó nada, ¿oye? El dinero que yo le di hace un rato a Frank Apley me pertenecía. El dinero, el cheque que recibías mensualmente para pagar la escuela, te lo mandaba yo. Yo te envié dinero con qué volver aquí, es que tú no comprendes. Lo hice a ver si viendo a su hijo yo hacía un hombre mejor de él. No comprendo si fue un hombre, según usted dice. ¿Cómo podía quererlo? Estaba enamorada de él. Lo quise desde el primer momento en que lo vi. Dame el revólver. Quiero recordarlo como el hombre que yo quería que fuera. De veras, yo lo amaba. Sería un cualquiera, un canalla, pero lo amaba. ¿Estás bien? Charlie nos dijo lo que pasó. Sí, estoy bien, Hoss. Y el muchacho ya está tranquilo. Tendré que llevármelo, Ben. Robó un revólver. ¿De veras? Está descargado. ¿Valdría la pena de hacer por esto desgraciadas a dos personas? No, creo que no vale la pena. Oh, Roger. En cuanto a nuestro caballo, no se preocupe. Él no lo robó. Yo se lo regalé. ¿No es cierto, Hoss? Sí, sí, es cierto. Roy, dígale que vaya a hacernos una visita. Y que lleve a su nueva mamá. This has been a color presentation of the NBC Television Network.